Radio Natividad 101.7 pm presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Un cariñoso saludo para todos ustedes. Seguimos nuevamente en nuestro camino por los pasos de Jesús, siguiendo los caminos de Jesús en esta introducción al Nuevo Testamento. Y ya desde hace dos sesiones atrás venimos hablando un poco del Evangelio de Pablo, de Pablo como el gran evangelizador, el apóstol de las naciones. Y hoy vamos a comenzar a dar un vuelo de pájaro porque es imposible detenernos eh, en pocas horas en todas las cartas de San Pablo. Quizás en un futuro cercano uno de los cursos que podríamos promover es precisamente el estudio de las diversas cartas de San Pablo, su significado y quizás una más que otra. Porque tenemos como más contacto con, con, con esas cartas, un poco por la liturgia, por la catequesis o lo que sea. Pero lo importante es que estamos ante un, como ya lo hemos dicho, un estilo de literario, pero también un, un estilo apostólico. Pablo visita, Pablo predica, pero también Pablo escribe cartas, sea a personas, como es el caso de Timoteo y Tito y Filemón o a comunidades ya más concretas como la carta a los tesalonicenses o a los corintios, también a los de diversas zonas como la Galacia y Éfeso. Las técnicas y procedimientos de escribir de Pablo muestran un verdadero maestro de la interpretación de la escritura, además de ser un hombre de literatura. Vamos a ver eh, algunas ideas de, sobre las características de este escritor. El apóstol de los gentiles hizo mella en los albores del cristianismo por su especial estilo literario. Los escritos paulinos eran familiares a los creyentes cristianos por varias razones. Primero, porque recordaban, recordaban con entusiasmo lo que habían vivido de una manera particular, pero también junto con él. En segundo lugar, porque los creyentes tenían ahora un material escrito que antes solo era tradición oral sobre Jesús llamado Cristo y que este material se los había dado también de manera oral el apóstol u otros colaboradores del apóstol Pablo. En tercer lugar, porque los discípulos podían enviar a otras comunidades cristianas eso que había escrito Pablo, el fundador de sus propias comunidades, o dirigidas a diversas personas, como ya lo mencionamos. Y en cuarto lugar, porque los seguidores de Jesús poseían así un material precioso para guardarlo y entregarlo a las generaciones posteriores, como es el caso nuestro. Pablo escribe cartas que son un trozo de su misión evangelizadora. Las cartas Paulinas constituyeron en el, primer, en el primitivo cristianismo una nueva manera de expandir la alegre noticia de la salvación. El genio literario de Pablo y la fuerza de su mensaje ejercieron un gran impacto en las primeras comunidades cristianas muchas de las cuales contemplaron en el apóstol de los gentiles al verdadero propulsor del cristianismo. Pablo escribe cartas, no escribe sermones, escribe cartas, un estilo peculiar. Y la epístola en ese momento era una manera de escribir, una manera de expresar los contenidos y los pensamientos de un autor. La epístola en esa época era un género literario muy común. Ya al, en el Antiguo Testamento hay, eh, dijéramos, ejemplos de alguna de esas epístolas. Epístola significa en latín carta. Y por eso el estilo epistolar es eh, el estilo de las cartas. Después vamos a ver un una pequeña distinción que hay entre epístola y carta, que es una de las galimatías de los eh, especialistas. Escribir epístolas era una manera muy antigua de expresarse no solamente en, la, en, en el campo de lo religioso, sino en otros campos, sobre todo en las literaturas de Egipto y Babilonia, que son anteriores al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Eh, existen, dijéramos, cartas eh, que se han conseguido en diversas partes, en, en, en Egipto, en Babilonia y también en los alrededores, en algunos pueblos de orden semita. La carta es una comunicación más, uh, más directa. Se envía a un destinatario. No contiene intención literaria, aun cuando sea escrita con, con literatura, con características literarias. Y es el vehículo de comunicación entre personas, a quienes, y a, el, el, el que escribe y el que eh, la recibe, entre personas que son sus redactores o sea en singular o en, en, en plural, y los destinatarios, sean en singular o plural. Y se usa incluso en, algunas, en algunos momentos, fuera del cristianismo, fuera del ámbito religioso, como un medio publicitario y comercial. Eh, la epístola es más artística, es exposición doctrinal. Las epístolas están destinadas para que sean conocidas por un público muy particular y eh, bueno tiene esa, esa dimensión más de, como de ensayo, de, de, de dijéramos, de, sí, de, 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 de invitación a, a conocer una doctrina. Las cartas eh, de Pablo son propiamente carta, aun cuando muchas veces la llamemos epístolas, precisamente porque en, en latín significa eh, eso, la carta. Eh, las cartas antiguas de Pablo, son eh, las cartas que dijéramos se conocen desde el primer momento. Hay algunas cartas que incluso, como ya mencionamos, no se conocieron. Y hay algunas cartas que se consideran eh, escritas por eh, eh, discípulos de, de, de Pablo. Y por eso las llaman algunos las cartas deutero-paulinas. Estas cartas... Eh, se distinguen de las modernas por su forma externa. Al inicio siempre se tiene el nombre del remitente al que sigue el nombre del destinatario y es, eh, posteriormente la fórmula del saludo. Eh, generalmente después de ese, de, de, de como autopresentación, viene el saludo inicial. Eh, vamos a tomar un ejemplo. Yo les invito a que tomen. Ustedes en sus casas vamos a hablar de la carta a los romanos, que es la primera que tenemos en el orden establecido, no es la primera que se escribe, sino en el orden establecido en todos los Nuevos Testamentos, y vamos a ir descubriendo lo que nos está, lo que, nos, lo que queremos indicar para ver un poco la estructura que generalmente siguen todas las cartas. <coughs> Al principio hay toda una especie de, dijéramos, de... de autopresentación del remitente. Así lo dice en el capítulo primero, versículo primero, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio. ¿No? Y eh, después dice que ha sido eh, enviado eh, él, él a los pueblos no judíos para que sea recibida la fe. Eh, luego de este viene el saludo inicial. No es lo mismo en lengua griega que en las cartas orientales. En griego se compone de un deseo que siempre viene a, a manifestar como la salud. A todos ustedes salud y paz. A todos ustedes salud en el Señor. A todos ustedes lo mejor. Un poco nos alegramos, damos alegría, damos gracias a Dios. Fíjese que en el capítulo primero, versículo 8, dice San Pablo. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús, por todos ustedes. Hay un, una alegría, una acción de gracias, un saludo que se extiende. El remitente que es el apóstol hace referencia a los destinatarios. Y el saludo pues es copiado de la fórmula hebrea generalmente. No olvidemos que San Pablo es este, un, un judío de la fórmula hebrea Shalom, que significa paz. La paz con ustedes. Pablo amplía esa fórmula hebrea, hebrea dándole también otras connotaciones cristianas. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz de parte del Señor Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, etc. Y luego viene eh, el, el proemio. Generalmente todas las cartas tienen un proemio en que se da una acción de gracias. Por la vida, por los acontecimientos que han ido realizando la, la, eh, la comunidad a la cual se dirige la carta. Y hay una bendición especial también. La carta generalmente es escrita por el mismo autor. Muchas veces podía dictarla a un secretario, otras la comunicaba a alguien que la pudiera componer. O unos discípulos. La manera más usual de la época era la primera, es decir, era escrita por un mismo autor o eh, una comunidad que recibía el encargo de un, de, de, del escritor. Eh, con todo, pues debemos decir que hay que buscar, y esa tarea de los grandes, eh, de los grandes eh, historiadores y exegetas, bueno, eh, el, el crecimiento de los textos a partir de los diversos códigos, de los primeros, diversos pergaminos que se van teniendo los, eh, los papiros, etc. La escuela de, pa de Pablo, pues, abarca mucho más y las iglesias eh, tenían, consideraban estas cartas como tesoros que eran enviados por su testigo por su misionero, por su fundador. También, como ya lo indicamos, pues los intercambiaban, los guardaban, los, los, los copiaban. Nosotros pues vamos a ir introduciéndonos en las cartas. Eh, vamos a ver un poco la primera carta de, 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 eh, a los tesalonicenses y a partir de allí ir viendo un poco eh, lo, lo, las cosas más importantes de cada, de cada carta, de manera que podamos tener una visión muy concreta, muy rápida, de las cartas de San Pablo. Como ya lo indiqué, pues es una tarea bien eh, grande, bien comprometedora, y es probable que en, en un futuro cercano, sea conmigo o con otro especialista, podamos tener algunos, algún curso también a través de la radio, de las redes sociales, sobre las o alguna de las cartas de San Pablo. La primera carta de los tesalonicenses. Es quizás el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Esta afirmación está supeditada al pensamiento de apóstol y al mismo tiempo es una de las experiencias más frescas de la fe primitiva de la comunidad cristiana. La lectura de la carta nos induce a saborear una experiencia tan profunda donde se conjugan temas tan misteriosos como la fe, el amor, la esperanza, el más allá, es decir, la escatología, la salvación, el apostolado. Y la segunda venida del Señor. La lectura de este, de este escrito es sumamente interesante. Y habría que leerlo siempre teniendo en cuenta el contexto en el cual fue escrita esa carta. La carta a los Tesalonicenses, pues comienza, como ya lo indicamos, con un, una presentación del remitente y del destinatario. La carta primera a los tesalonicenses comienza con un saludo también. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, él se, se hace acompañar de, de, de dos de sus eh, más estrechos cooperadores. A la iglesia de los tesalonicenses marca ya el destinatario y el remitente, congregada en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor. Ya la identifica, es eclesía congregada. Permanezcan con ustedes la gracia y la paz, como ya lo indicamos. Utiliza el concepto de shalom, paz, ¿no? Pero que a la vez es un concepto ampliado con la idea cristiana de la gracia. Y entonces pasa a, a describir la, la, la vida, la vida de esa comunidad. Y lo hace en una forma bien interesante que se repite después en algunas otras de las, ca de las cartas. Ese eh, eh, nos permite conocer matices importantes de la vida de los tesalonicenses, porque va a leer, o mejor dicho, va a escribir para hacer leer a los tesalonicenses su acción de gracias por el trabajo denodado que han realizado los eh, tesalonicenses. En todo momento, dice él, les tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues ustedes han sabido no solamente recibir por su fe a Jesucristo, sino hacer frutos a través del amor de esa fe y cómo entonces ustedes han continuado la, la, la tarea que yo inicié, es decir, la evangelización. A su vez dice en el versículo 6. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor, cuando al recibir la palabra probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de grandes oposiciones. De este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de la Macedonia y de la Calla. Nuestro estudio no debe solamente cuando se hace con eh, tanto con la carta a los Tesalonicenses como la carta, las otras cartas. No deben partir de... Voy a leer un artículo sobre la carta a los tesalonicenses, que es importante, yo no digo que no sea necesario, pero eso ya marca y, 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 e impide una cosa importante que es el contacto directo con la palabra de Dios. La lectura de la carta nos presenta eh, cuál es la oportunidad. Y fíjense, la oportunidad es el animar a los tesalonicenses en medio de una situación de dificultad porque ellos se han dedicado a anunciar el Evangelio y han encontrado oposición incluso de parte de algunos cristianos. Eh, el autor escribe una obra para ser leída. En este caso, Pablo escribe una carta a los tesalonicenses para que sean ellos quienes eh, la lean, quienes la analicen. Y no la escribe para que sea analizada o escrita una sola vez en y punto, sino para que sea meditada. No olvidemos un poco lo que nos dice el libro de los hechos de los apóstoles, que los fieles cristianos al principio perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, es decir, no solamente en su predicación, sino en todo lo que ellos iban dándoles a conocer. Y por eso, sea por tradiciones orales o en este caso por una carta concreta, eh, se les invitaba a que no no fuera algo superficial. Sino a seguir profundizando en, las diversos, en los diversos temas que propone cada carta. Eh, la carta de San Pablo a los Tesalonicenses es una carta que fue escrita en, en la época del procónsul Galeón, es decir, hacia el año 50, 52 más o menos, de la era cristiana. Más o menos calculan los estudiosos que sería después del mes de agosto del 52. Eh, la conclusión de los expertos es esa, que sería entre el 51 y el 52. Pablo estaba en Corinto y había estado antes en Atenas y después había estado un año y meses nuevamente en Corinto. Eh, no sabemos con seguridad si Pablo ha escrito con certeza desde Corinto. En algunos manuscritos después del saludo inicial encontramos una indicación del lugar. Escrita desde Atenas, etcétera. En este caso, eh, la carta a los uh, Tesalonicenses eh, menciona Atenas, pero no significa que haya sido escrita o en Atenas o en Corinto. Pero lo importante es que fue escrita, que eso es lo que muchas veces nos eh, eh, interesa a nosotros. Y eh, eh, porque a veces hay, eh, hay algunos autores que se dedican a discutir sobre cosas importantes, no digo que no sobre cosas que, que tienen una, eh, un, una cierta importancia porque nos aclaran, pero que se limitan solamente a eso y se olvidan del contenido. Para nosotros lo importante es el contenido. ¿Y cuál es el contenido más importante en esta primera carta a los tesalonicenses? La evangelización de la comunidad cristiana que sucede durante el segundo viaje misionero pablo está preocupado por esa comunidad que ha fundado que ha animado y que se ha distinguido por ser imitadora como ya lo vimos del mismo pablo de pablo que es evangelizador y entonces esta, y esta iglesia de tesalónica pues se mete también en esa dinámica y hace que pablo sea capaz de eh, alentar esa vida apostólica Reconociendo que, aún en medio de las dificultades, de las incomprensiones y hasta de cierta persecución, los cristianos de Tesalónica hicieron que cundiera la palabra de Dios. Y entonces eh, surgen algunos problemas que Pablo quiere eh, mostrar o que quiere enfrentar. Eh, la, eh, la tensión escatológica, es decir, ¿vendrá o no vendrá el Señor? al final de los tiempos. La escatología pierde importancia en las grandes cartas y más bien se expresa de manera diversa en estas pequeñas cartas a los tesalonicenses. San Pablo indica tres elementos que corresponden a tres fases escatológicas. Hay un presente, el Hijo de Dios se encuentra ahora en los tiempos, en los cielos, perdón. Una fase pasada, Cristo el Hijo es un resucitado y una fase futura que explica la función de este Hijo de Dios resucitado y ascendido a los cielos. Jesús, aquel que libera de la cólera que viene, la cólera unida a la liberación de la clave de todo, la contraposición de la palabra ira y el término de salvación que se encuentran en el capítulo 5, versículo 9 de la primera carta a los tesalonicenses. ¿Y qué es lo que quiere Pablo? Porque resulta que los tesalonicenses también, y es un poco lo va a retomar en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo quiere aclararle que ciertamente Jesús va a venir al final de los tiempos, pero que eso tiene que ser asumido desde una perspectiva eminentemente cristológica. Es necesaria una referencia al Antiguo Testamento para comprender entonces el lenguaje escatológico. La expresión cólera de Dios quiere indicar la reacción de Dios ante el mal, a la injusticia, al pecado. Y muy concretamente designa el castigo que puede llegar a los malvados. Era típico de la tradición profética. Pero la palabra de Dios, que ha evolucionado también en, en, en el planteamiento, como lo vamos a ver ahora, eh, hace ver que la escatología habla en otros términos. Eh, algunos pasajes escatológicos, como el de, Sofí el de Sofonías, capítulo 1, versículo 42 al capítulo 2, versículo 13, nos ayudan a comprender esa tendencia escatológica creada por la resurrección de Jesús. Jesús que sube al cielo y que vendrá al final de los tiempos. ¿Para qué? Para darnos la salvación y será el día del Señor y por tanto la manifestación escatológica de la salvación. La luz. La, el día está cercano y hay que vivir como hijos de la luz, nos enseña en el capítulo 5 esta primera carta a los corintios, perdón, a los tesalonicenses. En las cartas posteriores de Pablo vamos a observar también una fuerte evolución y en vez de hablar de cólera de Dios, ¿no? eh, se va a hablar más bien del día del Señor, de la justicia salvífica de Dios, como encontramos en el capítulo primero, versículo 17, capítulo 3, versículo 21 de la carta a los romanos. Dios vuelve justos. Aquellos que creen en Cristo. Hay por tanto un juicio de Dios que actúa ya. Es decir, Jesús justifica, Jesús salva, Jesús hace que se salven aquellos que siguen en Él. Y por eso es importante fijarse en la cristología, la cristología de esta primera carta a los tesalonicenses. Jesús es contemplado como Mesías y el Hijo Eterno de Dios. De tal modo que ya desde el inicio del escrito Dios aparece como Padre, capítulo primero, versículos 1 al 3, y Cristo aparece como el Hijo. Ahí hay una vinculación y que esto rememora un poco la temática presentada también en el Nuevo Testamento, sobre todo en el, en el, en el capítulo 17 de San Juan. Si bien San Juan y San Pablo posiblemente no se conocieron, o si se conocieron... No, 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 no escribieron juntos, sí estaban escribiendo sobre el mismo autor y sobre el mismo eh, tema que es la salvación de Jesucristo. Las primeras comunidades pues reconocían a Jesús como el Salvador. Y eh, eh, en la carta a los, eh, a los tesalonicenses se habla también de cómo ese Salvador va a venir al final. Que es lo que llamamos la parucía. Las primeras comunidades cristianas oraban al Padre y al Hijo. Cristo es Hijo de Dios, es Dios. Él y el Padre son una misma cosa. Por ello, al final de la carta, San Pablo subraya la gracia de la bendición divina que acontece en el mismo Cristo. El pasaje cristológico más significativo de este Cristo paulino es aquel donde el apóstol agradece a Dios la fe, el amor y la esperanza de los tesalonicenses en el en la acción de gracia que está en el capítulo primero y que va a subrayar luego en el capítulo 3, versículo 11 al 3. Desde el punto de vista de una relectura, a la, eh, siguiendo un poco el esquema del Antiguo Testamento, vemos que eh, Jesús es presentado como Kyrios. Y no nos olvidemos que Kyrios, que se traduce Señor, era la traducción griega del término llave. Y esto es interesante. Porque es Pablo, un rabino, un judío, que está diciendo, dijéramos, la, la, eh, eh, esta expresión aún renunciando, dijéramos, a la posibilidad de ser eh, el judío. Un judío que, que no aceptaba que, que el nombre de Llamé fuera eh, cambiado o trastocado, sin embargo ahora es aplicado a Cristo. Desde el punto de vista de, 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 dijéramos, Paulino, hay pues un avance y se habla también eh, de la palabra de Dios, del nombre del Señor, del día del Señor, el Señor nuestra esperanza, es decir, Yahvé es identificado también con Cristo. Eh, la iglesia es uno de los temas también interesantes dentro de esta eh, carta a los eh, tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, también la segunda, es un escrito eminentemente eclesial. La primera palabra que designa a los destinatarios es el término de iglesia. Y como ya lo mencionamos, ya lo leímos, ¿no? La iglesia. Y, y hay como una redundancia, eh, porque dice allí eh, ustedes que han sido convocados, fíjense bien: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia, eclesia. Congregada en Dios Padre, congregada en términos hebreos sería la cajal, que sería traducido por la iglesia, es decir, una iglesia que es iglesia gracias a que ha sido llamada por Dios. Este término es muy importante porque aparece por primera vez aplicado a una comunidad cristiana. Qué interesante, ¿no? A los cristianos los llaman por primera vez cristianos en Antioquía y la iglesia es designada como iglesia por primera vez en la primera carta a los tesalonicenses. Esto nos tiene que... Es un dato interesante, porque está hablando precisamente de una de sus obras y lo está, uh, lo está diciendo desde un punto de vista bien interesante, porque se dirige a la iglesia que ha sido convocada. Iglesia convocada, llamada por Dios. Y se habla pues de la iglesia. Ya no es la sinagoga. Ya no es el templo, ya no es eh, el conjunto de fieles, ahora es la eclesía, la iglesia, que se distingue de otros, también de otras instituciones civiles de la época. La palabra iglesia, como ya bien nosotros lo hemos indicado, pero lo reafirmamos, viene de un verbo griego kaleo, eclesía, es decir, el conjunto que ha sido llamado, la convocación, el conjunto de los que han sido llamados. Y hay una cosa bien interesante, estudiando un poco el griego, uno eh, dice, eh, ve que eh, en el griego clásico, quien llamaba a la eclesía, es decir, a cualquier asamblea, no solamente de corte religioso, sino de cualquier tipo de caracterización, lo hacía a través de una proclamación, es decir, utilizaba el término querizo, proclamar, una proclamación que invitaba. De, de querizo viene el término querigma y por tanto se puede hacer una consecuencia muy interesante. Es la llamada de los creyentes pasa precisamente por el Evangelio, por el querigma. Nosotros muchas veces insistimos, y no es, no es malo, en la dimensión apologética de la fe pero hay que insistir más en la dimensión querigmática, es decir, en el anuncio de Cristo, porque al anunciar a Cristo se está anunciando el Evangelio por el cual se llama a la gente a ser discípulos, a seguir eh, el camino del Señor y a reunirse, a formar parte del de grupo de los convocados, es decir, de la eclesía. Y esta palabra también tiene un parentesco con la idea de elección, como aparece en el versículo cuarto de la primera carta a los tesalonicenses. La palabra iglesia podía tener un sentido profano, asamblea convocada para discutir los asuntos de la ciudad, pero también recibe ese, esa connotación religiosa, que es heredera del de término cajal en hebreo, que significa precisamente asamblea convocada. En este caso, para el culto, para la meditación y para la alabanza de Dios. Pero el uso religioso de iglesia, ya eh, lo hemos visto, pues eh, tiene un origen en el Antiguo Testamento. Y eh, la, la aplicación al Nuevo Testamento forma parte de esa herencia de, eh, del cumplimiento de todo el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y no olvidemos, no olvidemos lo vuelvo a repetir, no olvidemos que Pablo es un maestro rabino que se convirtió, un aspirante a ser rabino que se convirtió, por tanto un conocedor eminentemente grande de la, de, de la cultura hebrea del Antiguo Testamento y por eso no le es extraño el poder aplicarle el término cajal traducido en eclesía a la iglesia y con esa connotación también de elección. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia que ha sido llamada. Esta expresión ha podido ser acuñada por el mismo Pablo, ya lo indicamos por qué. Y la fórmula se repite añadiendo eh, nuestro a, la, al, a Dios Padre. Esto aparece en la segunda carta de, de, a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 2. La afirmación sería la iglesia de Dios Padre. La iglesia de Dios, el lugar del sitio donde hemos llamado, hemos sido llamados por el Señor para vivir el seguimiento, el camino del Señor. Pablo expresa la relación con Dios y con Cristo ya desde el primer momento de la carta a los tesalonicenses y declara estas dos relaciones, pero de manera diversa, en, también en la, en la otra carta de San Pablo. A los Tesalonicenses. La asamblea, la iglesia, no se aplica a un grupo de israelitas, sino más bien de aquellos cristianos que vinieron del, del paganismo, aun cuando podían darse también eh, los judeocristianos. Pero no olvidemos que Tesalónica era más una tierra más de, eh, de origen pagano, una asamblea distinta del pueblo de Israel. Era una, una asamblea donde estaban los que venían del paganismo y no eran simples prosélitos, y los que venían también del judaísmo y que comenzaban a tener ya, eh, como lo dirá eh, en la carta a los Efesios, un sentido de unidad porque se ha destruido todo muro de división. Ya no existen ni judíos ni griegos, sino una sola cosa: es decir, el hombre nuevo. Jesús que se hace realidad en la iglesia. Y esto también aparece en el capítulo 9, 10 y 11 de San Pablo a, eh, a los romanos. Eh, es una expresión muy audaz esta de la eclesía que abarca a tanto a los judíos como a los paganos convertidos al cristianismo, porque más bien era eh, en su origen dedicada única y exclusivamente a los fieles, a los fieles. De el, del judaísmo. Los prosélitos no formaban parte de la Cajal. Los disipatizantes no formaban parte de la Cajal. Y por eso San Pablo después va a tener una gran discusión, como lo vimos en el capítulo 15 del Libro de los Hechos y en la Carta a los Gálatas, para que no se impongan ciertas eh, normas del judaísmo, como es el caso de la circuncisión, y se respete también eh, algunas características del, del paganismo sin que eso se imponga, y buscando algo nuevo, el camino nuevo, que es Jesucristo. Eh, la audacia de Pablo está en definir la asamblea de los creyentes y la unión de ellos, paganos y judíos, pero a la vez también la unión entre Dios Padre y el Señor Jesús. Por eso la carta tiene un gran sentido eclesial, habla mucho en plural, habla mucho en, eh, de, de, por supuesto, si está dirigida a la iglesia, de, más bien de un, nosotros que de un tú y un yo. La, la carta tiene, como ya lo indicamos, un saludo y luego tiene eh, dos partes importantes. La primera hace Referencia a las relaciones de Dios y Cristo entre los misioneros y los tesalonicenses. En el capítulo primero hasta el capítulo eh, cuatro. Habla de la primera expresión de acción de gracias a Dios, la acción de gracias por la obra de los uh, discípulos de Tesalónica que extienden el misión, la misión. Luego hace referencia a la misión de Timoteo y eh, cómo los uh, tesalonicenses van creciendo su caridad y santidad en vista a la parucía, es decir, al retorno del Señor. Luego tenemos la segunda parte, es una exhortación apostólica en el Señor Jesús, donde se habla de la castidad, de la caridad, el caminar en el camino indicado para agradar a Dios, capítulo cuarto, eh, los aspectos de la esperanza escatológica y también la... La actitud con la que hay que actuar. Llega el día y por tanto tenemos que actuar ya transformados por el bautismo en, eh, en hijos de la luz. Luego da una serie de consejos y también pues, hace una, un saludo y una bendición con, luego de unas recomendaciones. La segunda carta a los tesalonicenses va a insistir también en, en ese en esta misma temática y podemos ver rápidamente cómo eh, una de las cosas que hace San Pablo es reclamarle a los uh, discípulos de Cesta Salónica de que la parucía llegará, pero que no hay que aguardarla con conformismo ni mediocridad, sino el que no trabaja, que no coma, dice San Pablo en la segunda de los tesalonicenses. Y esta, además del saludo inicial, podemos encontrar en ella Dos partes, una que hace referencia a la venida del Señor y luego algunas exaltaciones prácticas del capítulo 2 hasta el final. Esas eh, vuelven a da, se vuelven a dar gracias por los cristianos, eh, la oración, el ejemplo de los, milis, de los, de los misioneros que deben ser imitados, el trabajo como necesario, el que no trabaja no come y la exhortación a la fraternidad. Así pues tenemos este, las dos primeras cartas de San Pablo, que son primera y segunda a los tesalonicenses, que nos hablan precisamente de la iglesia. Y es interesante eso. Es la primera vez que se menciona al pueblo de Dios como iglesia, iglesia llamada. Y es también iglesia que se centra en el misterio de unión de Dios Padre y Dios Hijo. De nuevo, para todos ustedes. La invitación a que si tienen algo que comunicarnos, preguntas, pues lo hagan a través de el correo electrónico caminosintro.com. Y no se olviden de responder el cuestionario, aquellos que deseen tener el certificado. Este es el segundo cuestionario, tienen que haber eh, eh, contestado el primero. Algunos me han dicho, padre, y si contestamos el segundo, podemos contestar el primero. Sí, no hay problema. Lo importante es que antes de terminar el curso. Eh, podamos tener los cuatro, eh, eh, dijéramos, eh, cuestionarios. Cada cuestionario cuente, eh, al final vale por el 25% de, eh, dijéramos, de, de votos de, de, de todo en conjunto. Para todos ustedes, mi cariñoso saludo y como San Pablo se despide con una bendición, que la gracia, la paz y el amor de Dios esté siempre con todos ustedes. Hasta pronto. La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta.